El Pleno del Congreso Capitalino solicitó al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, un informe detallado sobre la sustitución de proyectos aprobados del presupuesto participativo del ejercicio fiscal 2021 en esta demarcación. En su exposición, el diputado Martín Padilla Sánchez indicó que este punto de acuerdo es resultado de la inquietud de un grupo de vecinos de la colonia 16 de septiembre que identificaron irregularidades en la ejecución de proyectos del presupuesto participativo 2021. Este proyecto se registró en tiempo y forma ante la Dirección de Participación Ciudadana de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, a la larga no fue ejecutado y además fue reemplazado por otro proyecto que consistió en la entrega de kits de uñas y entrega de máquinas hidrolavadoras llamadas Karcher, desvirtuando completamente el contenido de la visión y sostenibilidad del proyecto inicial. Durante el análisis, el grupo parlamentario del PAN reviró. ¿Por qué no también, entonces, que sea un informe pormenorizado de las alcaldías en su totalidad de las 16? Porque también nosotros tenemos información de ejecución de programas de presupuesto participativo que no se están haciendo conforme a lo planteado. En uso de la tribuna, el diputado Víctor Hugo Lobo consideró que la ley vigente faculta a los titulares de las alcaldías a modificar excepcionalmente los proyectos de presupuesto participativo por proyectos que tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario. El punto de acuerdo fue aprobado y turnado a las autoridades correspondientes. Noticias, Congreso de la Ciudad.